debut tuyo como entrenador y más justamente en TV Grano, ¿no? Sí, pero más que nada era importante porque necesitamos tratar de reencauzarnos en el torneo, de tratar de ganar para poder acercarnos. Pero bueno, lamentablemente no se dio. Siempre lo más importante es lo que sucede dentro del campo y la verdad que nos vamos conforme con la entrega del equipo, sabiendo que tenemos que corregir algunas cosas para que no nos pase lo de hoy, ¿no? Que nos vamos con las manos vacías habiendo hecho un gran esfuerzo. Yo creo que lo encauzamos después del segundo gol de ellos. El segundo gol de ellos, reaccionamos, bajamos un cambio, manejamos un poquito más la pelota, movimos la pelota y le hicimos el descuento. Lógicamente eso nos dio un envión anímico dentro del juego que nos posibilitó crear algunas situaciones. ¿En qué se ha basado el cuerpo técnico para que Las Palmas saliera a jugar un partido tan importante de TV Grano? No, más que nada en sostener un poco algunas cosas que le veíamos al equipo y tratar de mejorar. Pero muy poquito tiempo, son dos días de trabajo, no hubo mucho tiempo para hacer. Pero sí que este equipo tiene una serie de virtudes que hay que potenciársela y seguramente habrá que corregir y mejorar algunos, sobre todo algunos movimientos de coordinación y nada más. Tiene jugadores, tiene buen equipo. Y lógicamente recuperar la autoestima y recuperar la confianza de los chicos. Bueno, Las Palmas siempre tiene la ambición de crecer, ¿no? La ilusión de crecer. Creo que el club ha crecido mucho desde lo institucional. Queremos dar ese avance deportivo también, pero bueno, no es algo fácil. Así que bueno, eso se va construyendo con el tiempo, tenemos que ir sentando bases y bueno, buscando la posibilidad deportiva que todos añoramos. Siempre de la mano del crecimiento del club, que es lo importante, ¿no? ¡Vamos!